Hace 59 años, en las faldas de un volcán en Costa Rica, los pioneros Roderick Thun y Manuela Tattenbach iniciaron la maravillosa experiencia de... Oigamos la respuesta, un programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Hoy hablaremos acerca de la cardiopatía diabética. ¿Qué es el glutamato? ¿Por qué no hay Semana Santa sin luna llena? Acompáñennos en el programa de hoy. Desde Tisma, Masaya, Nicaragua, el señor José Esteban Mendoza Jarquín dice: quiero que me expliquen por qué es que no hay Semana Santa sin luna. Oigamos la respuesta. Efectivamente, don José, no hay Semana Santa que no tenga luna llena. Llama la atención que todas las fiestas religiosas de la Iglesia Católica se celebran en la misma fecha cada año. Por ejemplo, el nacimiento de Jesucristo siempre se celebra el 25 de diciembre. Sin embargo, la Semana Santa es diferente. No tiene una fecha fija y cambia cada año. A veces se celebra a finales de marzo y otras en abril, pero siempre durante la luna llena. Vamos a contarle por qué. La razón de esto es que la mayoría de las festividades religiosas siguen el calendario solar utilizado por los antiguos romanos para organizar el tiempo. En cambio, la Pascua es la única que seguía por el calendario lunar, que era el sistema de medir el tiempo que seguían los judíos. Y entonces, ¿qué tiene que ver la luna llena con la Semana Santa? Resulta que Jesús resucitó durante la celebración de la Pascua judía, que siempre se celebraba a inicios de la primavera durante la luna llena. Porque, según los judíos, gracias a la luna llena, sus antepasados pudieron escapar del faraón sin tener que usar antorchas. Tenemos entendido que en sus inicios, los primeros cristianos, en su mayoría judíos como Jesús, celebraban la resurrección el mismo día que la Pascua judía. Sin embargo, en el año 325, durante el Concilio de Nicea, se llevó a cabo una reunión en la que participaron obispos de todas las regiones donde había cristianos. Para evitar confusiones con la Pascua judía, se acordó festejar el Domingo de Resurrección el domingo siguiente a la primera luna llena después del 21 de marzo, que marca el inicio de la primavera. Desde entonces, la Iglesia Católica ha mantenido esta tradición. Así que esta es la razón por la que, como usted menciona, no hay Semana Santa sin luna llena. El señor Arnoldo Barrera nos escribe desde Matagalpa, Nicaragua, y dice lo siguiente: ¿qué puedo hacer con los murciélagos? Fíjese que todas las noches amanece una gallina muerta, y me gustaría saber si hay algún veneno para matarlos. Oigamos la respuesta. Lamentamos mucho, don Arnoldo, lo de sus gallinas. ¿No nos dice si sus gallinas duermen afuera, en un palo, como es común en nuestras tierras? De ser así, le recomendamos construir un gallinero o cajón con cedazo fino donde puedan pasar la noche, ya que los vampiros salen durante la noche a alimentarse de sangre y tener las gallinas encerradas puede salvarlas. De las 1.400 especies de murciélagos que hay en el mundo, solo 3 especies se alimentan de sangre y 2 de ellas lo hacen de sangre de aves. Vamos a comentarle que en algunas agroveterinarias venden vampiricidas a base de warfarina, que se utiliza cuando los vampiros atacan al ganado y otros animales grandes. Estos vampiricidas se aplican en el lugar de la mordedura. De esta manera, cuando el vampiro regresa la noche siguiente buscando el mismo lugar del animal para morder de nuevo, se unta el veneno y se lo lleva donde están los otros vampiros. Al untarse unos a otros, se envenenan, reduciendo así la población. Este producto generalmente lo aplican durante 5 noches seguidas. Sin embargo, según un experto en murciélagos,
En el caso de los vampiros que atacan a las gallinas, estos productos pueden no ser muy efectivos, ya que las colonias de vampiros no son tan grandes. Así que habría que probar. Sin embargo, nos parece importante mencionar que en algunos países está prohibido matar murciélagos y, lamentablemente, no encontramos la normativa específica de su país. Pero sí sabemos que en Nicaragua el MACFOR, o Ministerio Agropecuario, ha intervenido en casos parecidos haciendo capturas de vampiros. Así que le sugerimos llamar o visitar la oficina del MACFOR en Matagalpa para que pueda obtener ayuda. 2948-1000 San José, Costa Rica. También nos pueden contactar al correo electrónico isq@isq.org o encuéntrennos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Pueden escucharnos por medio de Facebook, iVoox, YouTube o su radioemisora favorita. A continuación, desde el crucero Managua, Nicaragua, el señor José Félix Mora López nos dice lo siguiente. Quisiera que me hablaran acerca de la cardiopatía diabética. Oigamos la respuesta. Cuando un médico habla de cardiopatía diabética, se está refiriendo a algunas enfermedades del corazón que pueden afectar a las personas con diabetes. La diabetes eleva los niveles de azúcar o glucosa en la sangre, lo que con el tiempo puede dañar los vasos sanguíneos y los nervios del corazón. Esto aumenta las posibilidades de que las personas con diabetes desarrollen problemas cardíacos o del corazón o que sufran un derrame cerebral. Entre las enfermedades cardíacas asociadas a la diabetes se encuentra la enfermedad de las arterias coronarias, que se desarrolla poco a poco conforme las arterias que llevan sangre al corazón se van obstruyendo o taponeando. También puede ocurrir lo que se conoce como insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no puede bombear suficiente sangre a los pulmones para recoger oxígeno y distribuirlo por todo el cuerpo. La diabetes también puede provocar el engrosamiento o rigidez del músculo cardíaco, conocido como cardiomiopatía. Además, la diabetes aumenta el riesgo de padecer de presión arterial alta, colesterol alto y triglicéridos elevados, lo que aumenta aún más el riesgo de llegar a tener enfermedades cardíacas o del corazón. Ahora, se estará usted preguntando, don José Félix, ¿qué se puede hacer para prevenir estas enfermedades relacionadas con la diabetes? Lo más importante es seguir las indicaciones del médico que ve al paciente. Es indispensable mantener los niveles de azúcar en la sangre bajo control, tomar los medicamentos recetados por el médico y vigilar la presión arterial, el colesterol y los triglicéridos. Además, es necesario alimentarse saludablemente siguiendo el plan recomendado para la diabetes. También se recomienda realizar ejercicio diario, evitar el tabaco y el alcohol y procurar perder peso en el caso de sobrepeso. Wilder Cruz se comunica con nosotros desde su pueblo, Estelí, en Nicaragua. Pregunta, ¿en qué continente queda Finlandia? Oigamos la respuesta. Finlandia es un país que está en el noreste de Europa. Limita con Noruega, Rusia y Suecia. Tiene una superficie de 338.450 kilómetros cuadrados, que viene a ser un poco más de 2 veces y media el tamaño de su país. El clima en Finlandia es sumamente frío en invierno, ya que es el país que se encuentra más al norte de Europa. Un cuarto de su territorio está en el Círculo Polar Ártico, donde se pueden ver las famosas auroras boreales. Las auroras boreales son como luces de colores que se ven en el cielo muy hermosas. Se ven mejor en las noches de invierno, que son más largas y oscuras. Muchos turistas van a Finlandia para pasear en trineo tirado por perros husky o renos. También, muchos niños sueñan con pasar la Navidad en la ciudad de
Rovaniemi, donde dicen que vive Santa Claus. Pero no solo esos lugares son interesantes en este hermoso país. La mayor parte de Finlandia es plana y está llena de bosques. Tiene 187.000 lagos, por eso le dicen la Tierra de los Mil Lagos. Helsinki, la capital de Finlandia, es una ciudad muy limpia y ordenada donde también se puede disfrutar de la naturaleza. Finlandia es famosa por tener una buena calidad de vida, un excelente sistema educativo y un excelente sistema de salud. En la educación todos tienen las mismas oportunidades, sin importar su situación económica. Contar con una población bien educada ha ayudado al país a tener bienestar social y económico. Dicen que los finlandeses son muy felices, en parte porque confían en su gobierno y disfrutan de la naturaleza haciendo deportes al aire libre. En Finlandia hay alrededor de 3 millones de saunas para unos 5 millones de habitantes. Eso significa que casi todos pueden relajarse en una sauna después del trabajo. Una sauna es un cuarto de madera pequeño donde hace mucho calor y se suda mucho. Imagínese usted, don Wilder, que en invierno, después de disfrutar la sauna, a los finlandeses les gusta lanzarse a un lago con agua helada, pues ellos lo consideran muy saludable. Dicen que esta costumbre no solo limpia el cuerpo, sino también la mente. Antiguamente, la sauna se consideraba un lugar sagrado, y ahora, en el 2020, fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta es una costumbre que los finlandeses están empeñados en transmitir a las generaciones futuras. Esto no es un lamento. Vamos a escuchar a una cantautora sensible, Sesha Ubao, de Nicaragua. Esto no es un lamento, es una melodía sagrada. Melodía Sagrada, con Sesha Ubao, de Nicaragua. Prendo una velita a San Jacinto Gaitero para que me lo reviva, para que me lo reviva, que si no canto me muero. Una velita le prendo, que si no canto me muero. Esto no es un lamento. Esto no es un lamento, es melodía sagrada que traigo de tierra adentro, de raíces colombianas. Esto no es un lamento, es melodía sagrada que traigo de tierra adentro, de raíces colombianas. Esto no es un lamento. Eso es que yo me siento de todos lados un poco. Esto no es un lamento, es melodía sagrada que traigo de tierra adentro, de raíces colombianas. Esto no es un lamento, es melodía sagrada que traigo de tierra adentro, de raíces colombianas.
También pueden contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453, o háganos sus preguntas al teléfono código de área 506, número 22-2552-38, o al número 22-2553-38. Luego de la pausa musical, resolvemos la pregunta que nos llega desde San Vito de Cotobruz, Costa Rica, realizada por el señor Harley Rojas Salazar. ¿Qué funciones tiene el glutamato en el cerebro? Quisiera que me digan qué tipo de vegetales, verduras, frutas y carnes contienen glutamato. Oigamos la respuesta. El glutamato es un aminoácido que viene a ser como una especie de ladrillo que el cuerpo utiliza para construir proteínas. El glutamato desempeña un papel muy importante en muchas funciones del cuerpo. Es fundamental para el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso, que son los encargados de controlar todas las funciones del cuerpo. En el cerebro, el glutamato actúa como un mensajero químico, ayudando a que las células nerviosas o neuronas se comuniquen entre ellas. Esto es fundamental para poder aprender, memorizar y para la regulación de las emociones. Cabe mencionar que aunque el cuerpo normalmente produce el glutamato que necesita, también se puede obtener a través de los alimentos, ya que muchos alimentos contienen pequeñas cantidades de glutamato. Entre los que más contienen están, por ejemplo, los tomates, el queso parmesano, los hongos y las proteínas de origen animal como el pollo, la carne y los camarones. También se encuentran los alimentos que se ponen a fermentar en vinagre. Pero aquí hay algo importante que queremos aclarar: que el glutamato que está en los alimentos no es igual al glutamato monosódico, que se produce artificialmente. Este último, el glutamato monosódico, se añade a algunos alimentos como conservante y para darle sabor. Es conveniente saber que el glutamato natural generalmente no causa problemas. Sin embargo, algunas personas son muy sensibles al glutamato monosódico y les da una reacción que los hace sentir muy mal. Este ingrediente se usa mucho en los restaurantes orientales y los síntomas se conocen como el síndrome del restaurante chino. Esto se debe tener en cuenta para no ponerle a las comidas glutamato monosódico en caso de notar que nos cae mal. Deseo saber cuánto peso puede aguantar la Tierra. Yo creo que ya hay muchas cosas como edificios, personas, carros, etc. Es la consulta que nos hace el señor José Romero desde Honduras. Oigamos la respuesta. Puede resultarnos asombroso pensar en cuánto peso soporta la superficie de la Tierra, con la carga de todas las construcciones que se han levantado a lo largo del tiempo. Sin embargo, intentaremos explicar de manera sencilla cómo es esto posible. La Tierra es como una bola gigante. La parte de arriba, llamada corteza, es relativamente delgada, pero muy dura. Aquí es donde vivimos y construimos todo, desde edificios hasta carreteras. La corteza tiene unos 5 kilómetros de grosor en su parte más delgada y en su parte más gruesa hasta más de 50 kilómetros. Debajo de esto, lo que hay es roca fundida que a veces sale a la superficie de la Tierra por los volcanes. Por otra parte, desde la superficie de la Tierra hasta su centro, hay más de 6.000 kilómetros que, de alguna manera, sostienen la corteza donde nos encontramos. Imagínese usted que, si comparamos la Tierra con un huevo, la corteza sería como del grosor de la cáscara. Pero como es sumamente firme, el peso de lo que hay sobre ella resulta insignificante. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la corteza terrestre no es igual en todas partes. Varía en su composición y resistencia en diferentes lugares.
En algunos sitios, la superficie del suelo puede no ser muy firme, lo que la hace propensa a hundimientos o deslizamientos. Por esta razón, antes de emprender la construcción de grandes estructuras y pesadas, como edificios o puentes, se llevan a cabo estudios de suelo. Los ingenieros calculan la resistencia del suelo para saber si un terreno es adecuado para construir o no. Esto también les ayuda a saber cómo deben construir los cimientos, lo que evita que las construcciones se hundan. Así que, aunque la corteza de la tierra es muy fuerte, siempre es importante probar la calidad del suelo antes de construir algo grande, porque sólo así se puede saber si la construcción va a aguantar sin problemas. Hoy queremos terminar el programa con un poema que nos envió don Mauricio Ramos de Guatemala. Lo dedica a su madre, quien fue maestra de primaria y que por más de 30 años usó el almanaque Escuela para Todos como parte de las lecturas y enseñanzas de sus clases. Dice don Mauricio, ella nos enseñó lo importante que es la educación y fomentar la lectura. El poema se llama El vocablo del más allá. Es un silencio casi inaudito, solo con un pálido bullicio de motores al fondo y una constante melancolía que eleva hasta el firmamento. Una hora que lleva demasiado peso consigo, la cual es muy difícil de expresar con vocablos mundanos. Pensamientos de la infancia que alzan muchos momentos felices y a la vez rebotan un dolor muy vivo que corre por las venas tan despacio que coagula la sangre, emitiendo el recuerdo humano de ese árbol, tan fértiles e invulnerables a las inclemencias del tiempo. En esta hora de dolor, enumerar todos esos momentos tan infalibles es como agua que inculca a que la vida siga fecunda como una marca estampada en este mundo. El recordar enseña a vivir nuestros rasgos terrenales que nos data hasta los tiempos apócrifos. Recordando aquellos seres tan divinos cuyos rostros nunca podrán desdibujarse de la mente. Esa roca de raíces que vivirá en nuestras entrañas por siempre y nunca escapará de nuestro ser. Hoy terminamos con un dicho finlandés. Platicar es plata, pero silencio es oro. Programa C, Control 3. Y así llegamos al final del programa de hoy. Les esperamos mañana en este su programa, Oigamos la Respuesta. Envíenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También pueden enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta o llámenos por teléfono, código de área 506, números 2225-5238 o 2225-5338. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Llegó el momento de despedirnos. Se va a la escuela. Se va cantando.